120 libras ahí en ese pase. ¿Qué pasa, chavalada? Ah, no, ese es otro canal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Taller JDM. Mi nombre es Armando Navarro, espero que les estén pasando bien. El día de hoy les traigo dos noticias muy buenas, y le digo dos noticias porque sé que son dos proyectos que ustedes me han preguntado mucho en los comentarios de los últimos videos que he estado subiendo. Y bueno, quiero hacer brevemente esa introducción porque lo que viene de verdad es contenido de mucha calidad, así que desde ya dejen su like, que este es un video que le he dedicado mucho tiempo para editarlo. Y espero que les guste, la verdad que es uno de los mejores videos o uno de los mejores proyectos que hemos trabajado aquí en el canal. Y bueno, antes de empezar con el proyecto principal, que es la serie X de Mario, la serie X que vieron desde el inicio, que me la trajo, frustrado, hizo mucha inversión, el proyecto no subía de 270 caballos, la llevaron al dinamómetro, bueno, creo que no lograron ni siquiera llegar a los 300 caballos. Inicialmente Mario me puso una meta: Armando, quiero que por lo menos este proyecto superé los 300 caballos. Vieron que tenía problemas en el motor, reparamos, había problemas en el clutch, tenía problemas eléctricos, también tenía problemas de turbo. Y bueno, fue toda una odisea haber preparado este proyecto. En el transcurso del proyecto Mario se me encaprichó y no quería ni 300 ni 400, sino que me pidió de una vez: Armando, quiero 500 caballos. He visto que arman estos proyectos y lo logran llegar a 500, así que por favor hágame llegar ese proyecto a 500 caballos. Entonces lo tomé como un reto personal. En ese entonces la Bendecida, que es uno de los proyectos también icónicos acá del taller, andaba como con 460 caballos. Luego empecé a hacer algunas mejoras, logramos llegar a los 516 caballos. Ese proyecto no tiene video aquí en el canal porque fue tiempo atrás cuando anduve un poco separado acá de las redes. Sin embargo, sí subí algunas tomas, algunos videos a Facebook e Instagram. Por si no me siguen en Facebook e Instagram, por aquí abajo les voy a dejar los links para que vayan a seguirme y puedan estar pendientes de esas cosillas que no subo por acá. Habiéndoles hablado de qué vamos a ver hoy, quiero hacerles un pequeño comercial. Y es que este es otro proyecto que ustedes me han preguntado mucho: Armando, ¿qué pasó con la fracasada? ¿Qué pasó con el Serie F que dijo que lo iba a llegar a los 200 caballos? ¿Dónde está? Y bueno, aquí está, este es mi carro de diario actualmente. Y bueno, como ustedes saben, emprendí con un nuevo proyecto, hacer una marca de componentes automotrices electrónicos. Y este ha sido mi carro para pruebas, entonces me aplacé un poco con el tema de llegar a los 200 caballos. Sin embargo, ya le llegó el momento, ya hicimos varias pruebas, ya el carro tiene un año de andar funcionando, funciona súper bien, andamos con la computadora ANC y quiero llegarlo ya a los 200 caballos. Ya estamos en la etapa, hay que hacer algunas mejoras. Durante este tiempo me he dado cuenta de algunas cosas que hay que corregir, que voy a estar subiendo aquí en el canal. Así que si no se quieren perder ese spoiler, quédense en el final del video, que les voy a estar mostrando cuáles son las mejoras que se vienen con este proyecto. Y bueno, habiéndoles hecho esta tan larga y extendida introducción, ahora sí, si quieren ver cómo nos fue con la serie X de Mario, si logramos llegar a los 500 caballos, quédense viendo este video después de la intro. Vamos a subirle un poquito más de bus y vamos a probar a ver si el carro estaba como estaba anteriormente en el otro dinamómetro. De 311 caballos, vamos a subirle un poquito más de bus y vamos a probar a ver si el carro estaba como estaba anteriormente en el otro dinamómetro. Listo.
Bueno, amigos, ahorita estamos aquí en el dinamómetro. Ya hicimos la segunda pasada. En el primer pase solamente sincronizamos. En este otro lo que hice fue subir bus. Ahorita estaba con 15.7, bueno, 16 libras. Y ya tenemos 398 caballos. Como vieron el video, en la pasada anterior, cuando estábamos en el dinamómetro donde muñeco, el carro tenía el problema de que no tenía el VTEC. Entonces se estaba perdiendo demasiado poder. Ahorita se ve en la gráfica como levanta el carro, se siente muy explosivo. Vieron el video al inicio donde lo probamos, cuando ya ahora sí abre el VTEC, el carro se siente muy monstruoso. Y bueno, no nos va a costar mucho ajustarlo, porque como ya toda esta parte estaba ajustada, entonces simplemente lo que estoy haciendo es revisando, acomodando un poquito de mezcla. Así se siente brutal ese turbo, como carga de rápido. Entonces bueno, vamos muy bien, ya estamos a prácticamente 400 caballos. Vamos a seguirle dando ahorita con Super y ya después de 20 libras y vamos a pasarnos a la VP para proteger el motor y seguirle dando más libras. Ya hicimos el quinto pase, estamos con 444 caballos. Vamos a parar aquí con la gasolina Super y ya vamos a echar la 6 y 6. Ahorita Julito va a encargarse de eso y vamos a probar con más libras. La verdad, estamos muy similar a como estábamos anteriormente. Vieron que sacamos 472 en el otro dinamómetro sin VTEC, ¿verdad? Y que ese pase era un pase alto. Voy a ver si consigo la gráfica, la pego por acá para que vean donde él cortó a 6000. Y bueno, creo que va muy bien, el motor se siente muy, muy libre, gira muy libre, el turbo se está comportando a la altura ahora sí. Y ya no esperar, yo espero que fácilmente seamos a llegar a los 500, tal vez ahorita en unos 2 o 3 pases más. A ver, ¿qué pasó? Solo cargó 20 libras ahí en ese pase. Aguanta un poco más de gasolina.
quieras, le metimos ahorita. Bueno, gente, en ese momento nos encontramos exactamente en la meta de Mario. Nos dio los 500 caballos que Mario quería. Voy a intentar sacarle un poco más. Yo sé que ya Mario quiere ahí. Y realmente ahí está más que bien. Más bien este carro para andarlo en calle hay que bajarle la potencia. Pero yo quiero llegarlo un poquito más. Quiero inclusive superar la potencia de la bendecida. Así que vamos a hacerle unos truquitos y vamos a sacarle un poquito de caballos más. Ok, en este pase lo que te voy a subir el corte. Vamos a subirlo ahorita a 8100. Bueno, gente, ahorita le di un pase, pero sentí como que algo sonó, entonces le solté 540, ahí sonido feo, ya tuvimos la vez pasada el sonido feo del turbo, entonces estábamos ahí como atentos. Bueno, gente, y por aquí paramos, ya el carro avisó, ya la faja se salió del grupo. Y realmente es una falla básica, se puede solucionar simplemente apretando el alternador. Pero no quiero seguir intentando, ya que eso lo estoy haciendo sin permiso de Mario. Mario me dijo 500 y bueno, quise sacarle un poquito más también para ver hasta dónde podíamos llegar. Sabíamos que el récord teníamos con 516 de la bendecida y quería superar ese récord el día de hoy, que lo vi bastante fácil de hacer. Además, este carro en calle inclusive hay que bajarle la potencia a la mitad para que pueda andar bien, ya que es mucha potencia y el carro no está preparado para que pegue toda esa potencia al piso. Y bueno, gente, comenten por aquí abajo qué les pareció este proyecto de Mario. Fueron una serie de videos que les voy a dejar aquí al final, aquí abajo en la descripción también me va a quedar, por si no conocen el proyecto, empiecen a ver los videos desde el inicio, paso a paso, cuál fue todo el proceso con ese proyecto de Mario. Al final llegamos a la meta, ya es un proyecto terminado. Creo que Mario ya se enfibró y quiere empezar a correr, entonces posiblemente lo van a ver más adelante acá en el canal. Y bueno, ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son los procesos que se vienen para la fracasada? Bueno, yo no les voy a hacer mucho spoiler, pero sí les digo que vamos a estar utilizando un troll de 80 milímetros. Vamos a estar reemplazando el que andamos actualmente de 58 por uno de 80 milímetros. Aparte de esto, se vienen otras mejoras porque sí queremos llegar a los 200 prometidos caballos con este motor. Así que, gente, si no se quieren perder este tan aclamado proyecto por ustedes, no se olviden suscribirse por aquí abajo, dejar su like, comentar. Y como siempre les digo, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en un próximo episodio. Terrícolas.